Bienvenidos al noticiario BDS. Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS. Estamos aquí en directo, domingo 31 de mayo, último día del mes. Programa 33 y una semana pues claramente protagonizada por DC. Vamos a hablar de varias cositas en este programa a lo largo de, pues ya sabéis, esta hora y media, dos horas, que suele ser la media de los programas, para comentar todas esas noticias de DC y también pues todo lo que hay de Marvel, ¿no? Que alguna cosita también hay. Me acompañan en este programa, como siempre, Diego y Iván, muy buenas. Buenas, Álvaro, muy buenas, público que nos está escuchando y nos va a escuchar, como siempre, cada domingo. Un placer compartir micrófonos contigo, Álvaro. Igualmente. Y bueno, más tarde llegará Errol, que se incorporará a la llamada, y le daremos la bienvenida cuando llegue. Y bueno, como decía, aunque es una semana protagonizada sobre todo por DC, pues comenzamos con nuestra estructura de siempre y comenzamos con Marvel, y concretamente con series Marvel, para dedicarle la atención a Agentes de S.H.I.E.L.D. Como ya sabéis, esta semana ha comenzado su séptima temporada. Ya los comentarios del episodio los podéis encontrar en el blog, los ha hecho la compañera Gema. Y es un episodio que bueno, creo que estoy recordando ahora mismo de audiencia, creo que ha ido un poquito por encima que otros, que la temporada pasada, pero bueno, más o menos en la media. Y es un episodio que, no sé, a mí me ha dejado un poquito un sabor de boca relativamente agridulce. Está bien con la dinámica de los personajes, como decía Gema, era sin duda lo más atractivo, y alguna otra referencia al UCM, pero sin lugar a duda, pues lo más importante es la noticia que han dado a raíz de, pues de que se ha estrenado la nueva temporada. Y es que esas referencias al UCM, que este primer episodio tiene algunas muy pequeñas, pues parece ser que van a ir a más. Los propios productores de la serie han confirmado que en esta temporada sí va a haber más vínculos, o por lo menos, como ellos mismos dicen, se van a chocar con algo del UCM. No sabemos todavía el qué, pero parece que esta vez sí que esta séptima temporada pues va a tener un vínculo mucho más apegado, entendemos, que a las películas de, pues, del UCM, y sobre todo pues entiendo yo que irán por el tema del chasquido de Thanos, ¿no? Que ha sido un poco pues la gran ausencia, ¿no? El tema que generalmente no han tratado en la serie, ¿no? Pero bueno, todo está por ver. También yo mantengo la esperanza de que en el último episodio pues hagan algún tipo de giro y todo conecte, que todo se solucione, pero bueno, está todo por ver realmente. Tú, Diego, creo que te ibas a ver la serie, ¿no? Ibas a esperar un poco para darte el tute rápido, ¿no? No lo estás viendo ahora mismo el día, ¿no? Sí, también. Quiero, pues, verme las temporadas de corrido, solo que, bueno, las ocupaciones del trabajo no han podido permitir ver ningún capítulo de la serie, pero sí quisiera ver continuar y ver cómo va a trabajar esta dinámica, que, bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D. estaba en sus inicios, como recordemos, muy ligada con el UCM, pero eso se fue diluyendo con el paso de los años, al menos desde que ocurrió el divorcio entre Marvel Entertainment y Marvel Studios. Totalmente. Y bueno, ya algunos nos habéis preguntado por redes sociales por el tema de la cronología, como sabéis, hay gran labor que está haciendo Ángel por ordenarlo todo, ¿no? Por ver exactamente cuándo ocurren todos los eventos y por ordenar también pues la página web donde tenemos puesta la cronología. Y evidentemente eso llegará, pero a ver, es un poco pronto, pero nada más tenemos un episodio y este sabemos que se sitúa en el 1931, y sin querer revelar demasiado, pero apunta a que esta séptima temporada va a ser movidita a nivel de líneas temporales, o por lo menos movidita a nivel de épocas en las que va a estar situada. Así que vamos a ver cómo avanzan los siguientes episodios para poder ubicarla bien, ¿no? A ver dónde la colocamos, no vaya a ser que nos equivoquemos, y con esto de las líneas temporales a ver dónde acaba. Y bueno, no hay mucho que comentar de la serie. Lo que pasa es que sí, el estreno de la temporada pues nos ha permitido tener unas declaraciones de los implicados en la serie, donde se les ha preguntado por esos rumores que hay de una serie spin-off sobre los Guerreros Secretos. Recordemos que eso fue hace pues unas cuantas semanas, dos o tres por lo menos, y se decía que pues que iba a haber un proyecto, una serie en Marvel centrada en los Guerreros Secretos, que ya vimos en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., curiosamente, aunque no necesariamente se ha llegado a decir que sean los mismos que en aquella vemos.
Pero bueno, pues se comenta que puede ser una especie de spin-off. Al preguntarle a los implicados, como por ejemplo Jeff Loeb o a Jeffrey Bell, pues estos han preferido no decir nada, han guardado un silencio un poquito curioso. Y de hecho, Jeff Loeb, el que fuese pues jefe de Marvel TV, responde a la pregunta con otra pregunta diciendo: ¿algo termina realmente hoy día? Y lo acompaña, ¿no?, cuando lo dice eso, con una sonrisa, una risa. Hombre, está claro que no quieren decir nada. Incluso Bell echa balones fuera diciendo que eso está por encima de su sueldo. Y bueno, aunque no sepamos todavía qué es, sí parece claro que hay algo que se está cocinando. Hablando con Ángel el otro día, precisamente por WhatsApp, él me decía que bueno, que si hay algo, ¿no? También tenía esa sospecha. Y yo le decía que posiblemente en la cadena, o mejor dicho, le decía que prefería que no fuese en la cadena ABC. Y él me decía que eso era ya, pues lo veía muy difícil que fuese a ser en la cadena ABC, y es que él lo veía ya para Disney Plus. Bueno, yo realmente no sé lo que va a pasar. Ya sabemos que la cadena ABC anda detrás de otra serie Marvel de hace tiempo, y no sé si Marvel le va a dar el visto bueno para que se sigan haciendo cosas ahí en esa cadena de televisión. Recordemos que es del grupo Disney, pero bueno, al mismo tiempo son independientes, entonces no necesariamente ha de ser ahí donde se emita, ¿no? Pero yo creo que sí parece claro que por lo menos, aunque no llegue a ver proyectos, pero por lo menos está viendo algunas conversaciones para tener serie. No sé yo cómo lo ves tú, Diego. Ay, bueno, me sorprende ver involucrado a Jeff Loeb, que creo que, pues, no sé si tú recuerdas, pero creo que iba a terminar su trabajo como productor en noviembre del año pasado. Sí. Qué bueno saber que todavía, pues, está ahí para al menos finiquitar Agentes de S.H.I.E.L.D., que es la última serie de Marvel Television en emisión hasta el momento. Pues habrá que ver a dónde nos lleva. Yo no espero algo forzosamente pesado, un peso pesado dentro de esta temporada. Ojalá lo hubiera, porque bueno, están en la misma temporalidad que Peggy Carter, si no me equivoco. Realmente, ojalá Agentes termine de una manera muy alta y memorable para, pues, los estándares de su propia serie, que, pues, bien o para mal, pues sí fue la primera serie Marvel Television, al menos en esta época, al menos en esta época moderna, y de la cual, pues fueron desprendiéndose más proyectos, y esta, pues, es la más longeva de todas. La más longeva de todas. Ojalá tenga un buen desempeño esa última temporada. Pues sí, esperemos que sí, el tiempo dirá, ¿no? Como solemos decir. Y bueno, pocas novedades en frente de las series Marvel. Llevamos bastante tiempo sin tener noticias de las series de Disney Plus, todas esas de Marvel Studios para Disney Plus. Y sobre todo, a mí más me escama la ausencia de noticias sobre The Falcon and the Winter Soldier, que se supone que es la primera serie y que en cuestión de, pues, 2 meses y algunos días o algunas semanas se tendría que estrenar, pero es que no está viendo ni un solo movimiento en este frente. Disney está bastante callada y no sabemos todavía qué va a pasar. Todo va a depender de cómo siga la situación y de que se puedan terminar esos rodajes que están pendientes. Así que seguiremos a la espera, y hasta aquí se queda la sección de series de Marvel para irnos al cine Marvel. Aunque no el cine Marvel precisamente de Marvel Studios, porque es que estamos esta semana, de hecho es que no ha habido prácticamente noticias importantes del cine de Marvel Studios, de lo que consideramos UCM. Sí hemos tenido movimiento en los otros cines que hay, es decir, por ejemplo, el de Sony Pictures, ese universo que se están creando. Y por ejemplo, hemos tenido novedades sobre el proyecto de Jackpot, de lotería en España. Ese personaje que, bueno, ya estuvimos comentando en el programa anterior, no era especialmente llamativo, por lo menos no parece que tenga muchos adeptos, pero bueno, es uno de los proyectos que se están realizando. Conocimos que Mark Guggenheim, que conocemos por el Arrowverso, se sumó al proyecto, pero realmente los rumores de esta serie se remontaban a, pues, prácticamente a 2018. Pero también es cierto que no se había oído mucho más de ella. Incluso, creo que incluso en el programa comentabas tú, Diego, me preguntabas que cómo creía yo que de avanzado que estaban estos proyectos, ¿no? Y yo te decía que creía que estaban en fases iniciales. Curiosamente, esta semana, pues, a Guggenheim le han preguntado el tema y él dice que lleva 2 años trabajando en este proyecto. Es decir, desde que empezaron a sonar los rumores allá por 2018. Lo que sí resulta curioso es que en otras declaraciones, que son las que os hemos traído hoy al blog, dice que está todavía todo en fases iniciales, es decir, que
que todo puede pasar con el proyecto. Puede seguir adelante, puede llegar a hacerse o puede no llegar a hacerse. Y entonces a mí sí me ha sorprendido un poco el que llevase 2 años y todavía todo esté en fase inicial. Es decir, que lleva 2 años trabajando en el guión. Entiendo que se lo habrá tomado con cierta calma, ¿no? Porque, a ver, 2 años en un guión es para darle consistencia al asunto, ¿no? No, no sé, a mí me ha sorprendido que diga tan ricamente, sí, yo llevo 2 años haciendo el proyecto. No sé, me ha dejado un poco descolocado. No, pues también lo mismo, es que pues no se sabía, o al menos fue. O sea, sí sabíamos que Jackpot sí figuraba entre los personajes que Sony tenía considerados para hacerles películas, junto con Venom, Morbius y compañía, pero bueno, la participación de Guggenheim, pues fue hasta hace reciente y se reveló, ¿no? Sí, de hecho hace 2 semanas o así aproximadamente, ¿no? Antes no, no había sonado, que por lo menos que yo sepa. Muy raro. Bueno, qué se le puede, bueno, lo importante es, dices que cualquier cosa puede pasar, pues habrá que ver cómo avanzan con este proyecto, que bueno, realmente la cuestión es darle peso a este personaje que pues es muy clase C, clase D, no Totalmente. llega ni a secundario. De hecho, lo único bueno es que, por lo menos, aunque Guggenheim no fue quien creó el personaje, pero sí fue el que le dio más profundidad, o por lo menos le dio más desarrollo. Entonces, a mí me, en cierta medida, como que me tranquiliza, ¿no? Porque por lo menos es alguien que conoce el personaje y fue el que le dio, pues, digamos, su mejor etapa, por decirlo de alguna forma, como dices, de un personaje muy, 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 muy secundario, casi ahí muy, muy de reparto, no sé, algo ahí muy raro. Y tampoco que haya tenido muchas etapas, ¿no? Pero bueno, el mejor momento que ha podido tener las viñetas se lo ha dado Guggenheim, entonces eso te hace respirar tranquilo en cierta forma. Pero bueno, la verdad es que muy poco más se puede Sí, decir. bueno, te digo, yo llegué a tener esos cómics donde figura Guggenheim en los créditos, sí, porque sí me tocó pues leer esta etapa en donde el personaje, pues, todo era el rollo de su misterio, de su apariencia, porque pa se parece a Mary Jane así, pero bueno, estamos hablando del señor Guggenheim, así que bueno, ya conocemos mucho de su experiencia en estos proyectos que involucran a los superhéroes y pues su trabajo principal en CW, así que bueno, habrá que ver a dónde pues lleva esto. Y bueno, pues seguimos hablando de cine, de Marvel, para irnos concretamente a, pues a los nuevos mutantes. ¿Por qué? Porque esta semana se han publicado pues unos reportajes que son por lo menos los especiales cuando se han lanzado los números de las revistas de SFX y de la revista Empire, porque han dedicado páginas a hablar de los nuevos mutantes. Película que recordemos con la nueva fecha de estreno se pues llegará a la gran pantalla este agosto, si es que no hay cambio de planes. Además de varias imágenes tras las cámaras, pues tenemos algunas declaraciones del director, de Josh Boone. Bueno, ha comentado algunos detalles. Realmente ha confirmado cositas que ya sabíamos, pero que se habían dicho en el pasado y que, pues no, ya digo, nos permiten reconfirmar esa información, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ha revelado es que el primer borrador que hicieron para esta película iba a tener a los mutantes en la mansión X. Y que iba a contar con apariciones de Charles Xavier y de Tormenta, regresando para estas interpretaciones, pues tanto James McAvoy como Alexandra Shipp. Bueno, esto confirma esas informaciones que hubo en su momento de que esta película iba a estar conectada directamente con las películas de X-Men que se estaban haciendo en paralelo, o sea, la trilogía precuela, bueno, esa saga precuela de películas, y que teóricamente iban a estar conectadas. ¿Qué pasa? Que esto se quedó en un primer borrador, es decir, esto no se llegó a rodar, no existen esas escenas y cada vez pues ya se va reconfirmando más la idea de que esta película es completamente independiente. De hecho lo dice Boom porque dice también que se llegaron a plantear que esta película estuviese en la misma línea temporal que X-Men Apocalipsis, pero también decidieron descartar esa idea para que se quedase como una película separada del resto, es decir, independiente al resto. ¿Qué lectura tiene todo esto? Bueno, pues yo creo que el lado positivo es lo que se viene comentando ya desde hace tiempo, ¿no? Que es que es tan independiente a todo que en un momento dado a lo mejor se puede llegar a conectar con el UCM de alguna forma si es que tiene éxito. Yo por lo menos le doy esa interpretación, ¿no? No, no sé tú si lo ves así, Diego.
Esta noticia, no sé si lo recuerdas, pero ya es de tiempo pasado. Creo que también fue Josh Boone, el director, que informó que sí se planeaba pues integrarla a la trilogía de X-Men, la segunda trilogía de First Class, Days of Future Past y Apocalypse. Está bien que se mantengan en su propio limbo, en su propio rollo aparte como Deadpool. Es que realmente a lo que hemos visto en los trailers, fotografías, no nos indica en qué periodo temporal puede, sí o puede no, desarrollarse la película. Así que bueno, está bien, ojalá continúen así y que no vean su estreno postergado una sexta Hombre, sí, vez. sería lo suyo, desde luego. Sí, todavía no canten victoria. Todavía no canten victoria. Así que primero tienen que estrenar la película y pues ojalá le vaya bien recaudando pues buenas cifras de dinero, que realmente tienen que reactivar el marketing de esta película, que también ese es uno de los retos que se buscan. Sí, de hecho, bueno, ya que has sacado el tema, veía el otro día un comentario de Steve Marvel, de Danny Lagi, en su cuenta de Twitter, ¿no? Diciendo que la gran ausencia de noticias que había y todo. Y es que realmente está la cosa muy, 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 muy parada. Realmente sorprende mucho todo esto. También es cierto que es que el primer estreno no llega hasta agosto. Por tanto, estamos hablando de todavía de 2 meses y pico para los estrenos. Y de hecho, creo que era Los Nuevos Mutantes la primera que llegaría, creo que era el veintitantos, si no me equivoco, estoy tirando de cabeza, pero creo que eran 2 semanas después de Wonder Woman y yo creo que era para el veintitantos. Y ya Viuda Negra que está para noviembre, entonces hay mucha carencia a nivel promocional, así que se entiende esto. También es cierto lo que decía antes, que a nivel de series Marvel sí que tendría que haber algún tipo de movimiento porque hay mucha incertidumbre, no sabemos exactamente qué va a pasar con esa serie de Marvel, ¿no? Y yo creo que se agradecería ya que nos digan, o por lo menos incluso que digan, oye, mira, si es que estamos esperando a poder completar el rodaje y en base a eso, pues podremos estrenar en agosto o no podremos estrenar en agosto, ¿no? Pero por lo menos algo para que la gente también lo sepa y sobre todo la gente que está pagando Disney Plus, que yo creo que también tienen su derecho a saberlo, ¿no? Pero bueno, está por ahí ya creo que Errol, así que aprovecho y si quiere comentar algo de esto, pues lo que él quiera libre es. Muy buenas, Errol. ¿Qué tal, Muy buenas. Errol? Ahí está. Un saludo, comparto un micrófono con ustedes, con los que nos escuchan esta tarde de domingo. No, yo pienso que están hablando de un nuevo mutante que solamente hay que esperar para ver la película, a ver qué es lo que nos va a deparar ese largometraje. Y sí, no tiene, por lo que comentaba Diego, ninguna indicio que sea que pertenece a otro universo. Parece que se está moviendo en algo, a priori, en algo, en un universo aparte, para, si tiene éxito, poder incluirla más fácilmente dentro del MCU, o no sé dónde irán a, supongo que sea el MCU, para más adelante. Bueno, lo curioso hilando con eso es que Boom dice también estas declaraciones, confirma algo que también sonó en el pasado, y es que él tiene planeada una trilogía de películas de los nuevos mutantes, es decir, él ya sabe lo que le gustaría hacer en futuras secuelas, pero claro, todo eso depende de que esto funcione, y ya no solo la taquilla, sino también que Marvel Studios quiera seguir dándole bombo a esto, que pues yo creo que va a depender mucho de lo que vaya a hacer Kevin Feige con los mutantes, ¿no? Que es el tema que estamos hablando. Esto no sabemos cómo va a conectar con todo, es el tema de siempre, es un tema recurrente. Pero sí me resulta curioso que Boom por lo menos tenga las esperanzas de hacer una secuela, incluso completar una trilogía, de hacer un arco completo de todo esto. Yo creo que en caso de que funcione, a lo mejor se podría hacer algo rollo independiente, como Deadpool, como tú decías, Errol, porque sería por lo menos lo más sensato, por lo menos yo creo que la vía más fácil, además, y quitándose problemas, y en un momento dado, pues esto lo comentas con una línea alternativa del multiverso y te quitas de problemas, ¿no? Es una forma muy fácil de quitarte, por así decirlo, el marrón, ¿no? Sin tener que hacer mucho más, sin que tener que darle al coco. Pues sí, es lo más viable que hacer, pero pues, ¿qué te digo? ¿Qué podríamos esperar de la recaudación de New Mutants? Que realmente puede pasar de todo a nada, inclusive que apenas llegue a los 100 millones de dólares, esto por todos los problemas que tuvo y también por, aparte, como el interés por la franquicia X-Men lamentablemente se apagó con las últimas entregas
de lo que viene siendo pues la saga. No sabemos si eso le va a afectar. Sí. Y bueno, pues realmente poco más porque hemos hablado ya mucho de los nuevos mutantes y nos vamos a uno de los temas de, pues que ha salido curiosamente, ¿cuándo fue? Te iba a decir hoy, pero no, es de ayer. Y es que pues se ha confirmado algo que realmente también sabíamos que iba a pasar, ¿no? Y es que todavía nos queda J. Jonah Jameson para rato. En una entrevista que se publicó ayer, el actor J.K. Simmons confirmó que él va a seguir interpretando a Jameson después de esa aparición, cameo, como lo queramos decir, que tuvo al final de Spider-Man Lejos de Casa. A mí ya sí me ha surgido aquí una duda, porque la pregunta que realmente le hacen es si los fans deben esperar o podemos esperar verlo en más películas de Spider-Man. Y él dice que él ha firmado un contrato para aparecer en más películas. Como sabemos, el tema del contrato no necesariamente pues confirma que vaya a aparecer el actor, ¿no? Eso significa que pues que el estudio puede recurrir a él para que coloquen al personaje o no necesariamente. Evidentemente, si firmas contratos porque va a aparecer en varias películas, es lógico, ¿no? Pero bueno, cabe la posibilidad de que no. A mí la duda que me surge es ¿con quién ha firmado? Es decir, ¿esto significa que va a aparecer en las películas de Spider-Man que haga Marvel Studios? ¿O significa que va a aparecer en las películas del universo Spider-Man que haga Sony Pictures? Porque yo creo que cuando, por ejemplo, es Spider-Man Lejos de Casa, yo no sé, yo creo que los contratos que se están firmando ahí son con Marvel Studios, no con Sony Pictures. Entonces, a mí me surge una duda, a mí me surge esa duda, porque de hecho yo creo que Tom Holland con quien ha firmado es con Marvel Studios, no con Sony Pictures, ¿no? Es lo que no termino yo de cuadrar, porque claro, en base a eso podremos ver a Jameson en unas películas o en otras, o incluso puede ser que sea un contrato que llegue a o que abarque a ambas casas, es decir, que ha firmado un contrato donde lo pueden usar tanto Sony Pictures como Marvel Studios para las películas. De hecho, nos está preguntando por el chat en Rambella que en qué empresa están los derechos de JJ. Teóricamente están en manos de Sony Pictures. Entonces, en base a eso, pues sí podría decir, ostras, pues a lo mejor ha firmado con Sony Pictures. Pero la verdad es que no lo sé yo. Ese lado legal sí, sí que se me escapa a mí. Yo no sé si vosotros tenéis alguna teoría o sabéis algo más. Mira, Álvaro, mira, hay Sony Pictures y Marvel comparten los derechos de Spider-Man, sí, pero Sony, hasta donde tengo entendido, hizo pues especulaciones de mucha gente, ellos tienen los personajes al 100%, mientras Marvel tiene que hacer sus homólogos, o al menos la mayoría de los personajes que no sean muy parecidos a los que sí tienen, los que sí tendrían disposición Sony. Ahora, el caso con JJ, bueno, creo que ahí tenemos un caso compartido que involucra pues que pueden hacer uso del personaje, sí, pero bueno, no está enteramente rediseñado a como lo acostumbrábamos habitualmente, que pues sabemos cómo es al ser el editor del Daily Bugle, del diario El Clarín, aquí en Latinoamérica. O sea, que realmente sí podía dar el salto. Y no sé si recuerdes, pero JJ Jameson también se rumoraba que podría aparecer en Morbius, en unas escenas. Sí, vamos, de hecho hay mucha gente que a raíz de esta noticia dicen que va a aparecer en Morbius, pero yo la verdad es que no se ha confirmado más de eso. Yo creo que sí, a ver, yo creo que esto va a ser una aparición que va a ser o que va a ser transversal a todas las películas. Es la sensación que yo tengo. Y además, teniendo en cuenta que van a cruzar los universos, que es supuestamente Morbius, y estaría, bueno, pues no lo sé, porque realmente si aparecía allí, te iba a decir un universo diferente, pero teniendo en cuenta que Buitre no se cruza con Morbius, es cuando ya yo me he desubicado, ¿no? Porque teóricamente Venom se iba a situar en otro universo, Morbius también, pero tenemos al Buitre en una prisión, es decir, enlazando con los eventos de Spider-Man Lejos de Casa. Entonces, no sé cómo va a encajar todo esto, pero yo creo que vamos a tener a Jameson en todas las películas, ¿no? O por lo menos en los dos universos. Sí, y ahora qué te digo, una cosa que me alegra de J.K. Simmons es que él nunca dejó el personaje como tal, es que le siguió dando voz en las series animadas que Spider-Man que han sacado a lo largo de los últimos años. O sea, él figura en los créditos, no sé si estás enterado, o Pues sea, tanto en la no lo serie. sabía, no lo sabía. Sí, en la Sí, oye. serie. Adelante, Rubio. Sí, disculpa, Diego, sí, yo, eso me, para mí es curioso porque él no es como dice, no deja el personaje.
Y yo estaba viendo Ultimate Spider-Man y él sí está acreditado como la voz de Triple J. Entonces, no sé en Marvel Spider-Man, que es la última que tiene Marvel ahora, pero en Ultimate, que es la que yo he visto, sí él está acreditado como voz. Pues continúa, tío. Él también le da la voz en Avengers Earth's Mightiest Heroes y creo yo que en Spectacular Spider-Man, en las dos series. Pues hace él, no lo dejó, pero lo que me gustaría ver en las películas es verlo tener una interacción con Peter, que si una cosa me frustraba a mí de Ultimate Spider-Man era que simplemente siempre aparecía similar a como aparece en el UCM, detrás de una pantalla criticando a Spider-Man sin tener una interacción con él, como pues los que nos gusta Spider-Man conocemos cómo es su dinámica, Álvaro, no me vas a dejar mentir que... Pues la dinámica entre Peter Parker, Spider-Man y JJ es pues de lo más divertido de esas historias. Totalmente, totalmente. Eso es una de las cosas que fallan del Peter Parker que tenemos en el UCM, ¿no? Igual que, por ejemplo, lo que está comentando Ramillas en el chat, ¿no? Si vamos a ver a Peter Parker como fotógrafo, como un freelance, ¿o no? ¿Creéis que va a pasar o no? Técnicamente en el UCM él hacía videos que subía a YouTube y también en Amazing Spider-Man, en las películas de Sony, también le vendía pues fotografías o videos, algo así, no recuerdo exactamente qué, a pues su versión que nunca llegamos a ver a cuadro de JJ. Yo no creo que quizá en el UCM él sea fotógrafo. Me parece que eso no lo veo venir. Quizá me traga mis palabras, pero me parece que en el MCU no veo venir eso. Yo creo que tampoco. Yo creo que veremos, o a lo mejor explotan lo que decía Diego, que se veía en Homecoming, de subir vídeos, ¿no? A lo mejor vemos algo así. Que, por ejemplo, Eddie Brock en Venom también empezaba así. Creo que era al principio de la película, ¿no? Que empezaba a hacer vídeos en plan de reportero. Y a lo mejor yo creo que irán más en esa línea que verlo haciendo otra cosa. Pero también es cierto... Que si no lo haces esa parte, las dinámicas que estábamos comentando con Jameson se pierden. Entonces, algo tendrán que hacer. ¿Sabes? No sé. Estoy pensando en voz alta, pero no sé cómo van a hacer entonces las dinámicas. Porque si lo van a hacer únicamente, como por ejemplo se ve en el videojuego de Marvel Spider-Man, donde realmente solo escuchamos a Jameson un poco despotricar sobre Spider-Man. No los llegamos a ver nunca, pues tener una relación, ¿no? No hay una dinámica entre ambos personajes. Se pierde un poco la magia, ¿no? La idea es que esté Jameson enfrentándose a Peter Parker, poniendo verde a Spider-Man y Peter Parker sin poder decir nada, porque si no revelaría su identidad, ¿no? Esos momentos en los que Peter Parker se tiene que morder la lengua y hacer de bueno, ¿no? Yo creo que eso se perdería. O sea que yo espero que algo hagan, pero no. Lo de fotógrafo freelance lo veo complicado. Lo veo complicado. Sí, como yo en mi capacidad de, en mi labor de reportero, sí, una cosa me inspira a mí es que buscarle una, ¿qué te digo? Buscarle una actualización a Peter que tenga un trabajo dentro del Daily Bugle, porque en los cómics Ultimate, si no he leído mal, él trabaja como webmaster o desarrollador del sitio web del Clarín, así que ese puede ser un motivo para involucrarlo, o también actualizar la cuestión de los de las fotografías o los videos de Spider-Man para ese sitio. Y pues la verdad, ¿qué te digo? Disfruto mucho de ver a Peter Parker siendo pues el fotógrafo freelance de ese diario. Es que realmente pues es lo que más me llama a mí la atención de sus historias. Pues sí, podría ser una buena opción para... Pues para colocarlo de alguna forma para esa dinámica, ¿no? Sí, lo compro. Bueno, pues tras esta noticia cerramos el capítulo de Marvel y nos vamos al cine, bueno, mejor dicho, al universo de DC y comenzamos como siempre con series de DC. Y lo primero lo hacemos con unas declaraciones dadas por el jefe de contenido de HBO Max. Estas declaraciones vienen porque creo que fue el miércoles o el jueves, si no me acuerdo. Se lanzó el miércoles, fue el 27, porque se lanzó en Estados Unidos HBO Max. Bueno, esta, como sabemos, es la plataforma de streaming de Warner Bros., es decir, la plataforma competencia de Disney Plus o Disney Plus, según lo queráis llamar. Y bueno, pues le estuvo hablando ahí de una serie de cuestiones y entre ellas pues llegó a hablar de lo que son las series de DC.
es decir, los proyectos que hay de DC para HBO Max, esos proyectos entre los que tenemos, por ejemplo, pues la serie de Liga de la Justicia Oscura, tenemos el proyecto de Green Lantern, tenemos la antología que va a estar protagonizada por Adam Strange, y creo que ya no hay nada más. Bueno, sí, había una serie, me estoy acordando ahora, de adolescente o algo así, ¿no? Había una cosa que creo que estaba detrás la mujer de que hizo la productora de Los Ángeles de Charlie, ¿puede ser? Uh-huh. Ajá, sí, ¿no la serie Dizzy High? Eso, Dizzy High. Eso, que era un proyecto muy raro de niños que tenían poderes o algo así, creo que era, ya no me acuerdo. No tenía muy buena pinta, como podéis ver, no me acuerdo, así que no tenía muy buena pinta para mí. Bueno, el caso son esos tres proyectos, ¿no? Que son los más importantes, que yo creo que no me dejo ninguno más, que son los interesantes. Y bueno, lo que ha confirmado el jefe de contenido HBO Max es algo que, bueno, pues ya nos imaginábamos que iba a ser. Y es que no vamos a estar hablando de unas series al uso, sino que estamos hablando de productos que van a tener unas producciones, un presupuesto bastante alto. De hecho, dice que aunque las series que, por ejemplo, se han hecho para CW, es decir, el Arrowverso, tienen mucha calidad, realmente con estas series de DC lo que quieren hacer es ir un paso más allá a nivel de producción. De hecho, ellos dicen que podemos esperar algo más cercano a lo que se podría decir pues una producción cinematográfica, es decir, una producción de una película. Y, por ejemplo, esa es la ambición que hay con el proyecto de Liga de la Justicia Oscura, del que se va a encargar JJ Abrams, que de hecho dicen también en esta entrevista que fue propuesta de Abrams el hacer esta serie, porque siempre le ha encantado y que él cree pues que hay muchísimas oportunidades para hacer ahí, porque es un terreno que todavía no se ha explorado. Por tanto, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer, da muchísimo juego, como es lógico. Bueno, yo creo que esto ya lo sabíamos, pero quieras que no, que te lo digan, ¿no?, que te lo confirmen oficialmente, nunca está de más, ¿no? Te alegra que haya altas ambiciones, y es un poco realmente lo mismo que estaba haciendo Marvel Studios con Disney Plus, es decir, hacer series al nivel prácticamente de las producciones cinematográficas. Entonces, hombre, se agradece la idea, porque si hubiésemos tenido una serie de Linternas Verdes con los presupuestos que, por ejemplo, se manejan en CW, yo creo que habría resultado un proyecto cuanto menos un poco cutre, por no ponerlo peor, ¿no? Yo creo que es una buena noticia para todos los fans de DC. Sí, estamos pues en una época en donde esos servicios streaming o esas compañías realmente ya están invirtiendo bastante presupuesto en esas producciones. Creo que ya están quedando atrás varios los días. Claro, puede seguir habiendo esos programas, pero pues son las apuestas fuertes de un servicio como HBO Max. Ojalá logren tener un excelente diseño de producción a la altura de lo que se espera, porque pues si vas a involucrar a los Linternas Verdes o a Adam Strange, pues estás pensando en terrenos casi cósmicos o del espacio. Cuando trabajas con la Liga de la Justicia Oscura, pues ahí está el efecto, mucho trabajo de los efectos especiales, mucha cuestión de elementos de terror. Es que realmente pues no veo otra forma de no dedicarle tanto presupuesto a ese tipo de producción. Hasta creo yo que le lanzó, no sé, la persona que mencionó pues esta cuestión del presupuesto, como que lanzó una indirecta pues a todo lo acumulado por DCTV hasta el momento, de que pues van a superarlo ampliamente. Sí, un poco se notaba, sí. ¿Adelante, Error? Sí, que yo con esas grabaciones me siento un poco aliviado, porque como dice Diego, para poder representar al mundo de los Linternas Verdes y a la justicia, a la Liga de Justicia Oscura, necesitan presupuesto. Y no sé, yo vi algunas series de la Arrowverso al principio, como hasta el 2015 vi algunas, vi Flash y vi Arrow, y no creo que sea muy buena, disculpen los fanáticos de la Arrowverso, porque tenga muy buena calidad esa de diseño y producción en esa serie, pero bueno, quizás en este último tiempo han mejorado un poco. Con respecto, sí, que creo que me alegra mucho que suban la parada para esta serie de HBO Max, más aún que la competencia en Disney Plus, las series de Marvel Studios, su presupuesto y su diseño y producción van a ser casi como una película, así que ellos no pueden quedarse detrás, tienen que por lo menos igualar a la competencia. En Marvel Studios se entiende, porque bueno, no puedes hacer un producto con personajes de una película, ponerlo en una serie
y entonces con un diseño de producción menor, entonces se vería un poco raro. Tienes que mantener el diseño con lo que con la película, o sea, con lo que en el medio que has visto ya el personaje. En este caso, más bien es por la competencia y bueno, por el caso de DC, por la competencia y por lo que representa, por los mundos que son complicados y que necesitan presupuesto. Bueno, precisamente en esa comparativa nos pregunta también en el chat si, por ejemplo, para la Liga de la Justicia Oscura se van a recuperar pues la versión que vimos de la cosa en la serie Swamp Thing de DC Universe, o si vamos a ver el John Constantine que tenemos en el Arrowverse, concretamente ahora lo tenemos en la serie de las leyendas, ¿no? The Legends of Tomorrow. Bueno, yo creo que esa es la gran cuestión. El propio actor de John Constantine dijo que él quería hacerlo, Matt Ryan, ¿no? Si no me equivoco el nombre del actor. Y él decía que él estaría encantado de poder interpretar al personaje en esa versión de Liga de la Justicia Oscura, porque podrían explorar otras parcelas que no había podido explorar en las otras versiones, las otras encarnaciones que había dado el personaje. Bueno, yo creo que ese tema está ahí. Seguramente se van a basar en la idea del multiverso, se van a situar en otro universo, pero eso no les impide el no poder recuperar a esos actores. Pero también le da la posibilidad de no tener que usarlos. Hombre, yo creo que si ya están ahí, yo creo que a nivel de producción, Swamp Thing de DC Universe lucía muy bien. Ya otra cosa es que te podrá gustar más o te podrá gustar menos la serie, pero yo creo que a nivel visual, yo creo que cumplía esa cosa del pantano. Vamos, yo no he visto la serie, pero sí he visto vídeos, he visto imágenes, y a mí me convencía bastante lo que estamos viendo dentro de la dificultad que supone dar vida a ese tipo de personajes, y teniendo en cuenta que era una serie, yo le vi bastante aprovechable para lo que podríamos ver en HBO Max, con alguna mejora, ya que están ahí, tienen más dinero, pero bueno, yo creo que se podría aprovechar. Sí, molaba bastante Swamp Thing. Y respecto a Matt Ryan, pues Matt Ryan ya está saltando entre medios, es que él es el que le da la voz también a Constantine en las versiones animadas de las películas animadas de DC. Y también pues sigue haciendo su papel en la Arrowverse. Yo lo veo difícil y poco probable que retome su papel, ya que pues obviamente lo que quiere plantear HBO Max es algo alejado de CW y la Arrowverse. ¿Qué te digo? Lo veo poco probable, pero ojalá se le haga, porque bueno, ya está, al igual como J.K. Simmons, ya está pues muy ligado al personaje y a la identidad en estas adaptaciones, porque bueno, está en las series de CW, y pues también es la voz del personaje en las películas animadas. Ojalá se le haga, ya que pues me parece buen intérprete para este personaje, y pues la cuestión con la cuestión de Swamp Thing, ojalá también pues logren hacerlo ahí, al menos que sea un soft reboot del personaje. Sí, podría hacerse, pero bueno, es que ya digo, es que están ahora mismo que pueden hacer lo que quieran en función también de, yo creo que va a depender de lo que vaya a hacer Abrams, ¿no? Y qué tipo de enfoque le quieran dar, que a lo mejor incluso no vemos a esos personajes. Es que eso puede ser. Lo que pasa es que no tener a John Constantine en Liga de la Justicia Oscura, pues yo creo que dolería un poco, ¿no? Pero podría pasar. Entonces, pues yo creo que habrá que esperar y ver exactamente qué hacen. Yo también te digo que ese Matt Ryan, ese John Constantine, me gusta muchísimo, pero habría que darle un cambio. Yo creo que la Liga de la Justicia Oscura va a ser mucho más oscura, nunca mejor dicho, pero que va a tener un enfoque mucho más adulto, ¿no? Que esa versión pues un poco más tontorrona, ¿no? Que tenemos en Legends of Tomorrow, ¿no? Pero como tú bien dices, Matt Ryan está saltando entre medios y, por ejemplo, la versión de animada de John Constantine es mucho más oscura, ¿no? Entonces, un poco lo que tú decías. No sé. Yo de momento estoy ahí esperando, porque precisamente también estas declaraciones que le hacían, o esta entrevista que le hacían al jefe de contenido de HBO Max, él comentaba, o mejor dicho, le sacaban el tema de Doom Patrol. Recordemos que la serie era de DC Universe y ha dado el salto a HBO Max, de tal forma que ahora se va a emitir o se va a proyectar en ambos medios. Eso ha empezado a generar cierta duda sobre qué va a pasar con las otras series. ¿Van a saltar también o no? Según un representante de HBO Max, de momento no está previsto que otras series lleguen a HBO Max. Pero quién sabe, de hecho en las mismas declaraciones, y un poco con la siguiente noticia, el jefe de contenido reconoce que están manteniendo conversaciones internas sobre el futuro que podría tener DC Universe, que es algo que no han decidido todavía, pero sí ha confirmado que lo están hablando internamente.
Hace 2 o 3 semanas comentábamos que, pues que hay gente que estaba trabajando en DC Universe y decían que había mucho descontrol, cierto desconcierto sobre lo que va a pasar con la plataforma, y que muchos pues le daban prácticamente 1 año, 2 años de vida a la plataforma. Bueno, pues no sé, la verdad es que no te sabría decir. Esto está abocado, yo creo que a cerrar, y de una forma u otra yo creo que todas esas series que están en DC Universe van a acabar en HBO Max, salvo por ejemplo Stargirl, porque ese salto que ha dado de pasar a emitirse en DC Universe a pasar a emitirse también en CW, yo creo que es porque saben que en un momento dado DC Universe va a cerrar o lo van a chapar, ¿no? Como se suele decir. Entonces, pues bueno, ya van recolocando, ya le van dando hogar a Stargirl, por ejemplo, que además encaja muy bien con el tono del Arrowverso. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? A lo mejor en un momento dado pues deciden aprovechar ese Swamp Thing que ya hemos visto en DC Universe, porque la serie va a acabar en HBO Max, aunque no hagan más temporadas, pero bueno, esa primera temporada pues va a estar en HBO Max. Y ya está, ¿no? Ya aprovechan e incluso hilan con el final, por lo mejor, de aquella serie o algo así, no sé. Está todo muy abierto, realmente. Espero yo que rescaten las producciones de DC Universe, porque realmente, bueno, no sé si HBO Max ya se lanzó de manera global, que tuvo su estreno hace unos días. Creo que no, estuve fijándome. No. O todavía va a estar. Pero bueno, es que global, realmente mundial, dices tú. Sí, global. No, para nada. Solo Estados Unidos de momento. Bueno, la frustración que se tiene con DC Universe, y esto pues lo he leído de gente que ha analizado las situaciones, de que pues ya va para 2 años de que se estrenó y no ha sido lanzado a todo el mundo, y aparte pues aunque su catálogo de contenido está muy nutrido, realmente aún le falta mucho potencial, y que no puede asentarse totalmente en DC como para traer un amplio número de suscriptores. O sea, ese es el problema. Y pues, ¿qué te digo? DC Universe está pues levantando bien las series con Titans, con Doom Patrol, Stargirl, Harley Quinn, la serie animada también. Sí son proyectos interesantes que la verdad sí merecen que se les dé continuidad, y pues no destinarlas únicamente a DC Universe, que realmente pues siento yo si sigue estando pues solo alineada con Estados Unidos, pues no va a tener bastante tiempo para prosperar, y más con una plataforma de su propia casa, que pues es HBO Max. Yo creo que estoy con Álvaro. Creo que DC Universe a la corta va a desaparecer, y se va a fundir con HBO Max. Todos sus proyectos van a pasar a HBO Max, porque no le veo sentido que Warner tenga 2 plataformas de streaming que más o menos den lo mismo. Porque en HBO Max puede poner las series que hay de DC y pueden aumentar los suscriptores para la plataforma, que es su plataforma estrella, su caballo de guerra. Así que yo creo que DC Universe le queda poco. Bueno, mientras esperamos ese futuro que le puede llegar a DC Universe, pues nos pasamos a otra serie del universo de DC, que concretamente está en Netflix. Está ahí un poco repudiada después de que la echasen de su cadena y se la quedó Netflix. Y es por el tema de Lucifer. Como sabemos, Netflix pues mostró interés en hacer una sexta temporada. Teóricamente pues la serie iba a terminar con su quinta temporada, pero empezaron a mover pues hilos, conversaciones para hacer esa sexta temporada. Todo parecía ir bien, pero creo que fue hace pues cuestión de 2 meses o así. El actor Tom Ellis pues rompía negociaciones con Warner Bros. Porque no aceptaban la última propuesta que le daban para renovar su contrato para una sexta temporada. Bueno, pues afortunadamente ya esta semana se ha confirmado que sí hay acuerdo y que el actor firma para hacer una temporada 6. ¿Qué ocurre? Que todavía la temporada 6 no es algo que vaya a ocurrir sí o sí, es decir, es algo que está en el aire, pero está pendiente de que tenga luz verde. ¿Cuándo va a tener luz verde? Pues eso no lo sabemos. Pero seguramente cuando se estrene la quinta temporada, que recordemos, está pendiente de fecha de estreno. De hecho, se iba a estrenar este año y la iban a dividir en 2 partes. Yo creo que a esta fecha yo creo que la iban a estrenar ya. Lo que pasa es que con todo esto de la pandemia pues ha retrasado todo. Pero bueno,
yo creo que estaba al caer. Pues nada, seguimos realmente a la espera de a ver cuándo te lanzan esta serie. Pero bueno, el lado positivo, como ya digo, tenemos Tom Ellis involucrado en una sexta temporada, igual que el resto de actores, incluso también los showrunners, y todo está a espera de tener pues esa luz verde, como decimos, para que se haga. Bueno, pues alegría para los fans que estaban con esta serie, y bueno, para los demás que no la seguían, pues realmente poco la afecta, porque esta serie se estaba moviendo un poco al margen de todo, ¿no? Más allá de ese cameo que tuvo en Crisis on Infinite Earth, no ha tenido más vínculos, creo yo, con el Arrowverse ni con ninguna otra serie de DC. Así que, bueno, pues ahí se queda un poco más para los más fans. No sé si vosotros queréis añadir ya algo como última noticia de series de DC. Ya la completaste de ver, mencionaste ya hace varios que programas que va. Lo estabas viendo. Me queda un puñado todavía. Como suele decir Bruto, me queda un puñado porque todavía yo creo que estoy prácticamente recién comenzada la tercera temporada. La tercera temporada, que era donde salía Tom Welling, si no me equivoco. Ajá, sí, yo sí. Estoy por ahí, tengo unos pocos episodios y poco más, que además la tercera temporada es la más tocha, creo yo, porque tiene un montón de episodios y tiene un ritmo lentillo, pero bueno. Sí, bueno, yo también me quedé en la tercera temporada, pero la voy a retomar a futuro ya cuando esté pues más cercana a la fecha de estreno de la actual, que... Ah, bueno, estoy leyendo, es verdad que no me acordaba. No he podido pues verla tan bien. Estoy leyendo que me he equivocado al decirlo, vamos. Que realmente la producción de la quinta temporada de Lucifer no se ha terminado. O sea, se ha visto paralizada por la pandemia. O sea, que por eso posiblemente no tengamos fecha todavía. Estamos esperando a que termine la producción. Bueno, pues lo dicho. Con eso terminamos series de DC. Y nos vamos a lo grande, a lo gordo de esta semana, que es el cine de DC. Porque ha habido bastante, bastante movimiento. Comenzamos con la noticia gorda de la semana, porque ha habido cierto descontrol, ha habido idas y venidas un poco raras con el tema del regreso de Henry Cavill como Superman. Se comentaba hace principios de semana aproximadamente, bueno, no, hace 3 o 4 días, se comentaba que Henry Cavill y Warner Bros. Estaban de negociaciones para extender su contrato, bueno, mejor dicho, para hacer un nuevo contrato para aparecer en más películas de DC, con la peculiaridad de que no iba a aparecer en su propia película. Es decir, no se estaba trabajando en una película en solitario de Superman, en una secuela del Hombre de Acero, no. Lo que se estaba hablando era de que apareciese en otras películas de DC. Y eso pues se miraba evidentemente a las películas que todavía no habían empezado a rodarse. Por ejemplo, Shazam, como por ejemplo Black Adam. The Batman se descartaba, Escuadrón Suicida se descartaba. Digamos que estaban todas esas películas, ¿no?, que estaban pendientes de empezar a rodarse. Aunque después actualizaba noticias, se decía que Black Adam, que era de hecho la propuesta que muchos más apuntaban, pues se caía como candidata, ¿no?, que ahí no iba a ser. Bueno, pues no teníamos película en solitario de Superman, pero era algo positivo, ¿no?, porque íbamos a seguir viendo al kryptoniano. ¿Qué pasa? Que acto seguido pues empezó a sonar la noticia de que este regreso de Superman no era algo tan cerrado como nos habíamos creído. ¿Por qué? Porque se decía que es que esta situación realmente está muy complicada, que esas conversaciones están realmente en fases iniciales, es decir, que no hay nada decidido y que sí que hay que interés por parte de Warner Bros. Por hacer algo con Superman, pero que todo está, como digo, y dicen literalmente, complicado. A todo esto además ha saltado pues un rumor de un pues un insider no especialmente no contrastable, no fiable del todo, pero bueno, está ahí, se está moviendo ahí en mitad de camino, que es John Campea, que dice que sí va a haber película en solitario de Superman y que se va a encargar de ella JJ Abrams, pero no está del todo claro si Henry Cavill regresaría o no como Superman. Bueno, unos idas y venidas que a mí sí me están desconcertando un poco, porque no entiendo cómo esto se está complicando tanto y qué puede haber tan complicado para decidir si va a regresar o no Henry Cavill como Superman. Yo creo que es algo que tendrían que tener claro ya, porque a ver, los fans los quieren, sí, a lo mejor puede haber detractores, pero yo creo que en general la mayoría de fans
pues quieren a Cavill como Superman. Yo creo que está ya más que demostrado. Además, ahora mismo Henry Cavill está con una forma física que es un toro. Las fotos últimas que yo le vi de los últimos meses, está muchísimo más fuerte que cuando estaba en el Hombre de Acero. Es decir, nada que ver. Es un toro que además, si lo pones al lado de Dwayne Johnson, yo creo que casi casi. Y no sé exactamente qué es lo que está pensando Warner Bros. Ahora mismo y por qué le resulta tan complicado darle su lugar al kryptoniano. Yo sé que esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero la verdad es que cuando suena esta noticia, todo el mundo se emocionó porque parecía que ya estaba al caer. Y ahora de repente suena a un medio como The Hollywood Reporter y dice que esto no está tan claro como nos creeríamos, que no necesariamente significa que no vaya a llegar a buen puerto, pero que no está todo tan avanzado como podíamos pensar. Pues es otro jarro de agua fría, la verdad. No, a mí cuando vi la noticia me disgustó bastante, la verdad. Bueno, como dice este meme del villano de la película de mi villano favorito de Universal, en términos de Superman no tenemos Superman. Bueno, es que realmente, ¿qué te digo? Sí, no tenemos Superman en el cine para una película individual, es el proyecto. Ese proyecto es lo que llamaría a la gente una secuela, una verdadera secuela en solitario de Superman. Este es el problema que Warner viene pues acarreando desde, ¿qué te digo? Desde hace ya varios años. Y pues ese es frustrante realmente. La cuestión que deberían ver ahí es empezar a trabajar en un proyecto que sí, independientemente, sí se centre en el personaje como tal. Verlo haciendo cameos me gustaría, sí, pero bueno, realmente surgió una comparación bastante odiosa con el UCM, de que eso él pasaría a ejercer el rol que tiene Hulk en el UCM, solo tener participaciones, pero no sus películas individuales, y pues eso como que realmente también me chocó bastante. Quizás podríamos verlo, porque pues, las secuelas más próximas que se vienen son Shazam. Es el único lugar en el que puedo verle una participación más tangible. Esto pues ya de cara a lo que vimos en el final de la película, del personaje de Shazam, sí, pero bueno, aún no suficiente. Y pues sí, se va a pasar bastante el tiempo antes que en 2023, 2024 tengamos algo productivo. Así que lo que yo digo es que aprovechen ese tiempo, esperen a la vayan avanzando pues un proyecto como tal. Esto es como, o sea, realmente si yo fuera Henry Cavill haría lo que, según se mencionaba hace poco, que Ezra Miller trató de contactar al guionista de los cómics, Grant Morrison, para proponer un guión para Flash. Realmente yo, si fuera Cavill, fuera y buscaría a alguien que de ese cómic se haya trabajado en calidad de guionista, que es Geoff Johns, que ya lo he mencionado en anteriores programas. Él ya ha tenido participación activa haciendo guiones tanto para cine y para series de televisión. Y pues más que nada, él ha trabajado bastantes veces con Superman para proponer una secuela productiva para el personaje. Eso es lo que se buscaría, ya empezar a desarrollar un proyecto como todo lo demás. O sea, no veo por qué Warner no le ponga peros a recibir propuestas de varios lados, como pues si pasa con otros estudios, como con Sony, con Marvel, para este personaje en específico. Creo que el problema aquí está, para mí entender Batman vs Superman es como una suerte de secuela del Hombre de Acero. Realmente sí, el arco de la historia de Superman y termina más o menos con la Liga de la Justicia, pero yo creo que está tratando de ver qué es lo que puede hacer, si mantiene ese arco narrativo o si le da otro arco narrativo. Entonces por eso es que está, me parece que está tentando con Henry Cavill. Realmente él sí es un buen Superman, muchos fanáticos, hay algunos que no opinan así, pero yo creo que sí da un buena tarea como Superman. Lo que pasa es que es eso, que el estudio está viendo cómo puede traerlo de nuevo, o si no sabe si lo va a incorporar con lo mismo que le ha pasado en el arco de esa trilogía, o lo va a traer nuevo. Ese es el problema que creo que está enfrentando Warner Bros. Ahora, porque ya bueno, ya Batman lo sustituyeron, y entonces Wonder Woman sí mantiene igual, entonces están tratando de ver qué pueden hacer con ese personaje. Bueno, ¿qué te digo? Anteriormente ya habían recibido la propuesta de Christopher McQuarrie, director de las recientes películas de Misión Imposible, para hacer un proyecto, pero en ese tiempo pues lo vetaron por X razón. Hace como 2 años, en 2018,
creo yo. Y acá, o sea, lo que ellos necesitan es tener propuestas para seguir la historia del personaje solitario. Y pues sí, yo más que nadie sé que Batman vs Superman es la continuación del Hombre de Acero, pero por eso digo una película en solitario, sí. Mira, yo como fanático de Superman, como quisiera que se siguiera explorando qué es Krypton, los personajes del mismo Superman, los personajes de apoyo, un poco centrarnos un poco más en pues ya su viaje como Superman. O sea, la trilogía de Zack Snyder, de lo que ha hecho con DC, es ayudarnos a entender cómo Superman se vuelve Superman. Ahora necesitamos una película individual en donde se canalice todo eso para demostrarnos por qué, cómo es Henry Cavill 100% como Superman. Eso es lo que se busca, lo que se aspira a que sea. Completamente, el desarrollo de Superman que no hemos llegado a ver, ¿no? Que se planteaba al final del Hombre de Acero, se quedaba ahí justo. Y en Batman v Superman, ¿vale? Sí tenemos cositas, en Liga de Justicia tenemos cosas, pero bueno, no el pleno desarrollo del personaje, que era también un poco lo que demandaba Cavill, ¿no? Que retomarlo, él decía retomarlo justo donde estaba el Hombre de Acero, eso evidentemente no tendría sentido, porque hemos tenido dos películas después donde aparece Superman, con historias además que le afectan directamente y de una manera bastante importante, pero sí es esa la idea, como tú dices, verlo pues el desarrollo, verlo pasar al siguiente salto en su labor como superhéroe, ¿no? Es creerse ya la idea de superhéroe, de que está ahí para ayudar a los demás. Sí, y bueno, no, como ya mencioné anteriormente, también construir su mundo, es que realmente ya se tiene a Lex Luthor, el antecedente de Lex Luthor, el propio Doomsday. Yo lo que quisiera ver en un futuro, pues, es tener al villano Brainiac, el cual pues tenía una adaptación muy buena, al menos en lo físico, en la serie de Krypton, la serie de sci-fi que fue cancelada el año pasado. O sea, realmente eso, pues creo que puede ser un buen antagonista para para reunir todos estos elementos de Superman. Es que realmente, y hay buenas historias y elementos de los cómics los cuales pueden ser trasladados a la pantalla. Es que realmente no es una mitología tan complicada como muchos la hacen ver, ni tan obsoleta o tan pasada de moda como también el público más común pues suele asociar a Superman. Realmente siempre se ha mantenido muy contemporáneo los elementos que hacen grande al personaje. Quizá Diego con su supuesto arco de Flashpoint de la película de Flash pueda que Superman tenga como un reboot y tenga su propia película más adelante. Eso puede ser una posibilidad. Sí, lo que pasa es que realmente no necesitan una excusa para hacer una película en solitario de Superman, que es el problema. Es decir, que no. No es que se haya quedado Superman en una forma que tú digas, ay, necesitamos un reinicio, un relanzamiento para poder dedicarle una película a Superman. Yo creo que no necesita, simplemente hacer la película y punto. No, no es como el Capitán América, ¿no? Que ayer saltaba la noticia de Chris Evans comentando que ya le ha dado varias películas, ¿no? Y dices, ostras, a lo mejor otra película más no es necesaria. Con Superman sí es necesaria. Entonces, no creo yo que sea necesario un Flashpoint para hacer una película de Superman, por lo menos tal y como yo lo veo, no sé yo. Pero sí, no, es que no sé bien si Warner se quiere alejar de lo visto en Batman vs Superman. Y en la Ley de la Justicia no creo que vas a poner a Superman de nuevo con todos sus traumas y con los personajes que lo han acompañado en esas películas. Entonces no se está alejando, me parece, si es lo que está buscando hacer. No se aleja si lo mantienes. Con los traumas y con todo lo que ha pasado y con su personaje secundario. No creo que sea alejarse, y es lo que desea. Bueno, yo no lo llamaría precisamente trauma, sino su desarrollo. Sí, es que realmente está fácil ya. Se concluye, o al menos, bueno, todavía no hemos visto el corte de Snyder. Se concluye esta película y luego pasamos a Superman. O sea, realmente puede pasar de una forma en que, pues, si bien haga referencia y tome en cuenta los eventos pasados, esto no influye mucho para el desarrollo de su posible película en solitaria. De hecho, por ejemplo, mira, Rambella nos está comentando en el chat establecer un comportamiento estándar de Superman, ¿no? Porque en Man of Steel lo vimos serio, en Batman v Superman deprimido, en Liga de la Justicia pues lo vimos de nuevo feliz y casi un poco
muy seguro de sí mismo y de su potencial en esa batalla contra Stephen Wolf. Sí, es que pasa que es que el personaje, con solo una película, ha tenido una película en solitario y después apareció en dos películas, ha tenido una evolución muy rápida, ¿no? Lo hemos visto cambiar muchísimo de registro, de carácter. Y es eso, es que realmente yo creo que es un personaje que le faltaba todavía desarrollo para verlo evolucionar tanto, porque al fin y al cabo, Wonder Woman y Batman realmente se mantienen en su misma línea. Yo creo que no tienen mucha diferencia con lo que vemos en Batman v Superman con Liga de la Justicia, ¿no? Sobre esos dos personajes. De hecho, Wonder Woman prácticamente no sale en Batman v Superman, tiene cuatro escenas y poco la conocemos. Y en Wonder Woman es prácticamente en misma línea. Entonces, sí es cierto que por ahí también habría algo de trabajo por hacer. Por lo menos coincido yo con eso, ¿no? Que no parece que esté muy claro qué tipo de Superman quieren mostrar. Bueno, eso es lo que te vengo diciendo, que canalice todo lo que ya se ha desarrollado en las películas previas y ya de ahí parta. Mira, yo la verdad, conozco el personaje, he leído sus cómics, he visto pues las diversas series animadas y live action que han sacado, es que realmente no es tan difícil, o sea, todas esas críticas que le hacen de la depresión o que pues se ve deprimido realmente, o sea, se supone que está atravesando por los momentos de las tribulaciones, y esos de tribulaciones, de problemas que lo hacen reflexionar, y eso es algo típico del personaje de Superman, o sea, realmente, pero que bueno, Batman vs Superman hizo más incidencia en eso, así que pues no es una depresión absoluta, como ya expliqué en un artículo que anteriormente realicé antes de que se anunciara el corte de Snyder, o sea, yo la verdad ahí entiendo lo que se quiso hacer con el personaje. Obviamente sí quiero pues verlo alzar el vuelo en este otro nivel en donde el personaje al fin pues se consolide como la idea máxima que es este que es el personaje, o sea, la idea que el público general tiene de él, claro, desembocando todo pues su desarrollo que tenía previamente, pero pues partiendo de una historia totalmente nueva, no necesariamente fijada enteramente al arco que pues que se está realizando con el trabajo de Snyder, sino, ¿cómo decirlo? O sea, dar pie a su propio mundo, dar pie a la historia de Superman. Bueno, pues a ver también qué novedades llegan esta semana sobre Superman. En base a eso, pues podremos ir por lo menos criticando un poquito con más detalle y con más criterio. Ya que la has comentado, la Snyder Cut, pues nos vamos a ella, Liga de la Justicia. Bueno, Zack Snyder's Justice League, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ya decía en otro programa que tenían que cambiarle un poco el nombre para que se aclare el título. Y bueno, ¿qué novedades hemos tenido esta semana? Bueno, por un lado, Zack Snyder ha publicado una imagen que ya vimos en su momento de Darkseid, o mejor dicho, de Uxas, cuando siendo joven. En ese momento de la primera invasión a la Tierra, y que, bueno, ya digo, vimos esa imagen en su momento, pero él la publicó en blanco y negro, como venía publicando todas las imágenes de escenas eliminadas, y esta vez ya sí que la ha publicado a color, permitiéndonos pues ver un mejor vistazo a Uxas. Es cierto que la imagen tiene poca resolución, o mejor dicho, Uxas es muy pequeño respecto a la imagen. Y si le ampliamos, pues bueno, entre la falta de resolución y que no es un primer plano de Uxas, pues al final nos quedamos sin poder ver con sumo detalle a Darkseid. Pero bueno, él ya sí que ha aclarado que esta versión que vemos aquí, pues es como él llama un bebé, ¿no? Que no, este no es el Darkseid que veríamos al final de la película. Como pues ya estuve comentando en un vídeo, y como vamos a ver, o mejor dicho, nos va a narrar Diego en las futuras entregas de ese especial que está montando, donde pues relata, describe todas y cada una de las escenas y que pues, todas y cada una de las escenas que Zack Snyder ha ido revelando durante estos años, diciendo pues son escenas que se han eliminado. Y bueno, Diego se está encargando de recopilarlas todas ellas y más o menos ubicarlas donde él cree que podrían encajar. Este sábado pasado se publicó la primera entrega. El sábado que viene se publicará la segunda y al otro sábado se publicará ya la tercera y la definitiva. Bueno, además de esta imagen, como digo, de Zack Snyder, quizás lo más interesante, pues, es quizás el tema del presupuesto. A ver, en el momento en el que se anunció la película de manera oficial, The Hollywood Reporter apuntó
a que en esa fotografía, bueno, mejor dicho, en esa postproducción que había que realizar, pues posiblemente se tendría que gastar 20 o 30 millones de dólares en función a los rumores que venían sonando desde hace meses, que eran necesarios pues esa cantidad de dinero para completar los trabajos de postproducción. ¿Qué pasa? Que ahí no se apuntaba nada de fotografía adicional. Y es que el tema de la fotografía adicional todavía no está confirmado. Hay mucha información que nos invita a pensar que sí va a haber fotografía adicional, pero oficialmente no se ha dicho nada, así que estamos todavía un poco a expensas. Pero curiosamente, cuando el presidente de Warner Media Entertainment ha hablado sobre pues, el lanzamiento de HBO Max en Estados Unidos y ha surgido el tema de Zack Snyder, ¿no? de esta película, pues le han sacado el tema de cuánto dinero va a costar lanzar esta versión de la película. O mejor dicho, cuánto va a costar terminarla, ¿no? Lo que queda, esos efectos especiales que quedan. Y le dicen concretamente que se está hablando de 20 o 30 millones. Y él dice que ojalá fueran solo 30 millones. Es decir, que se van a gastar más de 30 millones de dólares en completar la película. Esto, pues evidentemente ha despertado las alertas de que quizás pues sí que haya fotografía adicional, como estamos diciendo, y que parte de todo ese dinero que se tienen que gastar sea también para pagarle a los actores, porque como sabemos, evidentemente, ellos tendrán que cobrar por su trabajo adicional. Y bueno, pues eso está ahí en el aire, todavía seguimos a esperas de que se confirme, pero bueno, ya digo, son muchas fuentes ya las que vienen apuntando a la idea de que habrá fotografía adicional. Yo de momento estoy a la espera de que algunos de los implicados lo afirme con plena rotundidad. Bueno, pues dicho esto, completamos la noticia y ya os paso palabra para ver lo que queráis decir. De que cuando el jefe de contenido de HBO Max ha hablado también sobre el tema de la Snyder Cut, sí que ha hecho alusión a un temita un poco curioso, porque ha dicho que esta película no se ha lanzado antes porque había una serie de problemas legales para poder llegar a hacerla. No llega a concretar exactamente qué es lo que ha pasado, pero sí dice que había muchas cuestiones en juego para averiguar cómo podíamos cumplir con su visión, la de Zack Snyder, y un sinfín de cuestiones legales. Esa cuestión legal es lo que se ha quedado un poco en el aire, pero curiosamente las últimas declaraciones del actor J.K. Simmons hablando sobre su papel de Gordon, él sí ha dicho que todos los actores han tenido que dar luz verde o dar su visto bueno para que se lance esta versión de Zack Snyder. Entonces se ha empezado a apuntar a la posibilidad de que parte de esas cuestiones legales ha sido el tener que hablar con cada uno de los implicados, por lo menos los actores, y no sabemos si productores y demás, para pedirle el beneplácito para que se lance esta versión de la película. Temas un poco variados, no sé qué queréis comentar, o incluso podéis comentar otra cosa completamente diferente de la Liga de la Justicia. No, yo quiero comentar, sí, va a ser un largo viaje de aquí hasta la fecha de estreno, van a surgir más debates, van a surgir más información, realmente pues espero yo que todo se vaya realizando a fuego lento, pero que se realice. Esto de los problemas legales, pues me imagino, pues creo que todo fue la cuestión que se tuvo del proyecto con el realizador, con Zack Snyder. Esto pues lo que me imagino que él tuvo que pues abogar con el estudio para tratar de lanzarlos. Pues que realmente es darle una nueva vida a la película, así que realmente no va a resultar fácil, pues todavía se tiene pues la cuestión del presupuesto para terminarlo. Pues por lo que sabemos, por la información que sabemos, se tiene el corte de la película, sí, pero pues todavía falta terminar los efectos especiales, y pues en caso de que se designe hacer pues la fotografía adicional, pues todavía pues ahí está la cuestión. Qué bueno saber que todos los actores que participaron en la película pues dieron su pues bendición para aparecer. Ojalá esto se vea recompensando para la gente que se quedó pues fuera del corte de cines, que pues ya al menos escribí la primera parte del artículo. ¿Qué te pareció el artículo, Álvaro? Hombre, es un súper súper detallado. De hecho, cuando lo vi pensaba que iba a ser algo más sencillito, más un poco al grano, pero la verdad es que cuando lo vi
todo el detalle, sobre todo todo lo que el encajarlo, sobre todo en la película, ¿no? Que es la parte pues más complicada, porque evidentemente, o sea, hay cosas que sí son relativamente fáciles, ¿no? De ubicar, ¿no? De cuándo va a pasar, pero hay otras que, bueno, pues estaban ahí. Sobre todo también, cuando yo estuve haciendo también el vídeo, me resultaba muy caótico porque hay muchas informaciones diferentes sobre algunas cuestiones. Y entonces, esa es la parte yo creo que más complicada, porque cuando intentas montarte la escena o cómo podría ser la secuencia, como hay veces que unas fuentes te apuntan en una línea y otras te dicen otras cosas, como que te desorientas, ¿no? Para saber exactamente cómo era la secuencia y ya hasta dudas de cuánto es real y de cuánto no y cómo ubicar una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, en general, yo encantado del artículo y te lo agradezco. A mí en general, todo lo que está comentando también la gente son buenas palabras, porque es un currele importante y muy útil, sobre todo. Sí, bueno, este artículo pues lo pues he venido realizando, o sea, realmente pues es una cuestión de acomodar lo que se sabe, la información, las diversas fuentes, los diversos comentarios y pues sí, me he guiado por tanta información que del año 2017, 2018 y 2019 en respecto a la realización de la película. Es que sí ha sido como combinar todas las fuentes y tratar de darle la mejor coherencia posible. Y esto solo es una aproximación, realmente no sé si vaya, si no sé si vaya a ser así el orden Hombre, que va a ser claro. la película. No, no sé, es una Claro, aproximación claro. realista como puede ser. Realmente, pues yo ahí pues voy acomodando como pues va acá. Pero pues sí, he seguido fuentes, artículos de noticias, videos dentro de Twitter, YouTube, declaraciones que también tenemos dentro de nuestro archivo en el blog. O sea, todo esto pues lo he estado recopilando, De todo hecho, a esto lo ver, recopilando. quiero ver cuando trates el tema de linterna verde, porque es una de las cosas que hice para el vídeo, porque es de las cuestiones más raras, o por lo menos de las que yo he visto menos claras. Hay gente que lo tiene, dice rotundamente que sí vamos a. Bueno, está claro que hay un linterna verde adicional, es decir, eso es algo que ha dicho Zack Snyder, pero sí que hay gente que está confirmado que es el actor Sam Benjamin, creo que era. Incluso hay gente que está convencida de cómo va a ser la escena de Linterna Verde. Yo la comentaba también en el vídeo, las que he leído. Pero la verdad es que no he encontrado ni una sola evidencia que me diga cuál va a ser la escena. Es decir, he escuchado gente diciéndola, comentándola, pero no he encontrado ninguna fuente fidedigna que me diga, oye, sí, la escena va a ser así. Porque creo que Zack Snyder únicamente ha dicho, hay otro Linterna Verde. Y más allá de eso, no hay mucho más. Pero bueno, a ver, cuando tú lo trates ya. Ya lo veré, vamos, lo leeré exactamente, pues me aclararé un poco. Hay que decir que evidentemente estos artículos, hombre, un poco spoiler son, porque entre que ya tienes la versión del cine y si además le añades todas las escenas que vamos a ver, digamos que yo creo que la Liga de la Justicia de Zack Snyder poco nos puede llegar a sorprender después de haber visto todo, pues todo el detalle, ¿no? Porque se van a quedar yo creo que muy pocos flecos por sorpresa, ¿no? Por lo menos tal y como yo lo veo. Comenté en el chat que preguntaban si Zack Snyder está preparando un tráiler. Sí, es cierto, está. No lo hemos dicho, Zack Snyder ya ha confirmado que está trabajando en un tráiler. Lo que pasa es que todavía no tenemos fecha de cuándo lo van a lanzar. Pero decían que pues, con el lanzamiento de HBO Max, pero bueno, de momento nada de nada. Adelante, Diego. Sí, bueno, ¿qué te digo? Estas cuestiones, esta cuestión de saber qué se queda dentro de la película es que realmente pues va a ser complejo. Es que pues la película a cuentagotas pues ha surgido la información por medio de diversas fuentes en internet. O sea que realmente habrá que ver que la película logre que la película, miniserie, el proyecto como tal, tome una armonía necesaria para pues hacer que la película, hacer que el proyecto se sienta disfrutable, que pues nos quite el mal sabor de boca que dejó pues el corte teatral hecho entre Warner y Whedon, y pues realmente pues se sienta que eso sea la película que vaya en la línea con lo que nos ha propuesto Zack Snyder anteriormente. Es que pues esa es la cuestión, el reto a superar. Además, yo también estoy reflexionando si me va a llegar a sorprender a mí, ya que yo estoy pues de lleno a ese lleno pues a los detalles de ese proyecto desde su tiempo atrás. O sea, que eso es la cuestión a ver, y qué es lo que está pasando, cómo va a ser la recepción de esta película para la gente que pues ya la ha visto.
la gente que pues ya sigue el caso al orden del día. Y bueno, no sé, tú, Errol, ¿quieres añadir algo por rematar tema Liga de la Justicia? No, Diego siempre cubre bastante bien ese tema. Diego, tu artículo lo tengo en browser para pa leerlo. Por el chat te digo qué tal, pero seguro por lo que vi por arribita debe ser impresionante. Yo creo, si mal no recuerdo, yo una vez hice uno para un artículo y creo que oía que había una escena final que incorporaba dos linternas verdes que enlazaba con una supuesta segunda parte de la Ley de Justicia, que venían a decirle a Batman que Darkseid estaba en camino, algo así. No me acuerdo bien. Tengo bien los nombres de los linternas verdes, uno de ellos creo que lo Kilowog vimos y Thomas Rhea. y Kilowog Thomas, y Thomas Rhea, sí. El linterna que parece como una especie de puerco y el otro que parece pues una especie de pato, ave. ave paja, ave Un pez ave. también, un poquillo está ahí mezclado. Sí, esa es una de las teorías que yo escuché. De hecho, es un poco de las que más me creo. Lo que pasa que eso también decían que el actor este Sam Benjamin era iba a ser linterna verde, iba a ser Hal Jordan. Pero ninguno de esos dos es Hal Jordan, ¿no? Y además, la descripción que da Sam Benjamin de su papel no enlazan eso porque él dice que aparece en una escena donde aparece un héroe y un villano y que forma además parte de un arco de 20 o 30 minutos. Es decir, que no encaja para nada con una escena post-crédito. Entonces, la verdad es que no sé cómo llegar a ubicarlo. Porque además, parece que Zack Snyder nada más que habla de un linterna verde, pero la verdad es que no lo sé. No lo sé, pero yo sí creo que la escena post-crédito era la parte que más, por lo menos la que yo más me creí. Que podía ser así, pero yo digo, estaba esperando un poco también a Diego a ver lo que él conseguía encontrar, porque yo no encontré nada fiel para o de lo que me fiase 100% para decir, vale, la escena va a ser así. Yo, sinceramente, a lo que he leído y lo que quiero pues plasmar los artículos, que realmente no me hago tantas expectativas con el rol de Sam Benjamin en la película. Ya te explicaré por qué más adelante. Creo que espero yo poner eso en ya sea la segunda entrega o la tercera, pero sí, no me hago muchas expectativas de que él se trate de Hal No, Jordan, yo ¿no? tampoco, yo Porque tampoco. sí, porque bueno, ya habíamos tenido eso en Batman versus Superman. Pero ya habíamos tenido también otro roce de otro personaje que según iba a ser Hal Jordan, pero no. Y pues respecto a los linternas verdes que visitan a Bruce, lo dudo también. Pero ya se los explicaré más adelante. No, yo espero que sea algún internet de que tenga alguna o sea, un arco un poco de peso y que aporte en la película, porque yo realmente extrañé mucho los linternas verdes en el corte de teatral. Así que espero que por lo menos se vea algo. No sé si sea Will Garner o pues, el que sea. Porque puede ser Will Garner, puede ser los otros de los que salga. Pero me parece que salga uno por lo menos. Más de lo que salió en el corte de teatral. Yo también espero pues ver qué pasa y bueno, los invito a la gente que nos está escuchando y los que nos van a escuchar a leer el artículo, lo pueden encontrar en el blog, las entregas van a ir saliendo pues cada sábado, de acuerdo al programa de acuerdo a como pues ya Álvaro pues decidió programarlos, ¿verdad? Bueno, pues hecho el tema de Liga de la Justicia, nos vamos a ir a hablar de otro cut. Concretamente nos vamos a ir al Ayer Cut de Escuadrón Suicida, porque esto lo estuvimos comentando también la semana pasada, porque es que David Ayer, la verdad es que el tío, yo diría que la está liando así, o no sé exactamente cómo valorar su movimiento, porque de decir que él estaba en paz con no lanzar su Ayer Cut de Escuadrón Suicida, ahora se ha metido en plan de que a él no le importaría que se viese al final, al cabo, total, ¿qué más da, ¿no? Ya que la ha hecho, pues, ¿qué se hace, ¿no? Y de hecho, esta semana ha hecho comentarios diciendo que es que realmente el Ayer Cut, su montaje, está prácticamente hecho. Y que de hecho, que si quisiesen hacerlo, pues les llevaría muy poco tiempo terminar los efectos especiales que quedan por hacer. Es decir, está haciendo una campaña indirecta porque se lance ese montaje original que él hizo de Escuadrón Suicida y que después pues mutilaron o cambiaron por parte de Warner Bros. Y cada vez se va mostrando, ¿no? Con cada nueva publicación que hace, se va mostrando un poquito más, ¿cómo diría? Un poquito más agresivo con respecto a lo que pasó, ¿no? Cada vez va, además de revelando más escenas y va aclarando más puntos que le va haciendo la gente, pues él sí que va diciendo que todo esto formaba parte de un plan mayor, ¿no? Y por ejemplo, pues que su película de Escuadrón Suicida iba a encajar con Liga de la Justicia y que de hecho iba a ser un primer paso, porque recordemos que el plan original
era que al final de la película de Escuadrón Suicida apareciese Stephen Wolf como, como el gran villano. En la película de Escuadrón Suicida tenemos a la Encantadora y al final aparece su, su hermano, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, no sé si algunos acordáis cómo era. Incubus. 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 Exacto. Y, y bueno, el plan era que en vez de aparecer su hermano, pues apareciese Stephen Wolf. Y así enlazar con la Liga de la Justicia. De hecho, creo que al final de Escuadrón Suicida iba a aparecer también una caja madre, ¿no? En lo que el portal que el Encantador estaba haciendo en Escuadrón Suicida era la caja madre, le estaba controlando a ella, pero el portal era para que pues Stephen Wolf llegara a la tierra o lo trajera a la tierra. Ah, vale, porque en Escuadrón Suicida aparece una caja madre. No como tal, sabemos que se cambió en la película, pero pues, básicamente ejerce. Básicamente ejerce casi la misma función, o al menos hace algo pues diferente, pero pues sí, el concepto ahí estaba parecido. Bueno, pues eso, ¿no? Prácticamente que todo forma parte de un plan. Y como ya digo, el director se muestra cada vez un poquito más, pues más agresivo, un poquito más crítico con todo lo que ha ocurrido. Y por ejemplo, uno de los últimos tweets, uno de los que publicó ayer, pues casi que prácticamente le viene a echar la culpa a también la recepción que tuvieron las películas Batman v Superman y Deadpool, para que se cambiase el enfoque de su película y se acabase convirtiendo en una película con más tono de comedia, que se alejase un poco más del tono oscuro, entiendo, de Batman v Superman, porque se le criticó un poco a la película en ese sentido. Y Deadpool, como se consiguió mover de una mejor forma entre la comedia y la seriedad, bueno, seriedad realmente poca, pero bueno, la comedia y ese tono gamberro, pues se ve que intentaron desde Warner Bros. Pues tirar hacia esa línea. Bueno, pues realmente todo sorprende, porque es que además esta semana, aunque no es algo que no hemos comentado en el blog, el insider Jeremy Conrad asegura, por base a sus fuentes, que por lo menos se están produciendo conversaciones internas entre Warner Bros. Y David Ayer para llegar a lanzar esta película o este montaje de la película en HBO Max. Todo ahora mismo estaría pues en unas fases iniciales, pero las conversaciones están teniendo lugar, porque además la cosa es que el completar esta Ayer Cut sería muchísimo más barato y más fácil que, por ejemplo, completar el Snyder Cut. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo no sé exactamente si esta película, yo creo que tú ya lo comentabas, no digo, en algún programa, que el interés que hay sobre esta otra versión de Escuadrón Suicida para nada tiene que ver con el interés que hay con ver la versión original de Zack Snyder con Liga de la Justicia. Pero bueno, si HBO Max nos da esa posibilidad, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que la entrevista de, no sé si fue del jefe de contenido o del presidente de Warner Media, dejaban claro eso, que ellos necesitaban contenido. Y la opción de la Liga de la Justicia de Zack Snyder era uno de los contenidos pues más golosos que se podían llegar a tener para llevarlo a la plataforma de streaming. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión. HBO Max necesita productos y necesita cosas atractivas. Y qué mejor que hacer la Zack Snyder Justice League para su plataforma, sea en formato película o formato serie. Entonces, ahí está claro que lo van a mover los intereses de la gente. Quizás, pues si esta película tiene muy buena acogida, la gente se empiece a interesar por el Ayer Cut de Escuadrón Suicida. De hecho, yo no sé si incluso a lo mejor Warner Bros. Le está diciendo a David Ayer que mueva un poquito el tema, a ver qué tal va la cosa, que es en plan lanzando globos sondas a ver cómo reacciona el público y a ver si el público reacciona positivamente para ir moviendo pasos. No sería tampoco una acción muy descabellada, la verdad. Yo sinceramente creo que sí esperarían a que se estrene el Snyder Cut antes de pasar a David Ayer, aunque bueno, ¿qué te digo? Ojalá se le haga así al menos el DCU, que ya se le dio el nombre oficial, por cierto, esta semana en la parrilla de contenidos de HBO Max, y eso pues me parece una buena noticia, que se oficialice el nombre del DCU, DC Extended Universe. Sí. Ya pues no vea sus capítulos que lo componen incompletos. Yo sé que Ayer tiene cuestiones controversiales en su película, pero bueno, sinceramente, a mí pues me brinca más de que pues haya pasado lo que tuvo que pasar dentro del estreno de la película. Sí, él mismo reconoce que hizo bien la película, que la pasó bien, pero la pasó también genial con el reparto, pero pues obviamente
lo que le molesta a él es que lo que le molestaba o le molesta, no, o sea, no sabemos en qué humor esté, es que pues sí, evidentemente el guión de su película sufrió bastantes alteraciones que dejaron mal parados a muchos personajes, al Joker de Jared Leto ni se diga que fue el más perjudicado por estos cambios. La cuestión es, ojalá también sea productivo, o sea, como ya dije el programa pasado, si el Snyder Cut es un 70%, el Ledger Cut es un 30%, pero aún así, yo lo que noto es que la comunidad de DC que apoya pues los filmes de Ayer y Snyder van muy de la mano, esto por la cuestión cronológica, por la cuestión de continuidad entre películas y pues más que nada porque pues, pertenecen al DCU. Hablando de David Ayer, él me contestó un tuit en la semana también, o sea, me retuiteó, le pregunté que si cómo le hacía como para hablar también español, y pues me retuiteó diciendo que él vivió unos años en México, en el estado de Baja California, en el estado de Sinaloa, y bueno, pues, ¿qué te digo? Ah, vale, ya cuadra todo. Sí. Interesante. Ajá, sí, me retuiteó, en serio. Y luego también un gobernador de aquí de México, de esos estados, también le retuiteó, le invitó, pues le mostró su apoyo. Así que, ¿qué te digo? Fue una experiencia bonita de la semana. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Yo creo, yo lo comenté en la semana pasada y contigo, digo, que van a esperar que va a haber la recepción que tenga el Snyder Cut para lanzar el Snyder Cut, pero también ahora pensando, el año que viene se estrena la película de James Gunn, de Suicide Squad, entonces yo estoy seguro que esa película va a tener una buena recepción. No, y creo, y ahora pensando, me puede ser que esa película, la buena recepción de esa película, porque ya me tiré a la piscina ya con la película, que opaque tanto el hype que hay o que hay con respecto a la del corte. Así que no sé si eso pondrá el corte, el air corte en el acelerador, pero puede ser y es muy probable que quede en el olvido con el éxito de Suicide Squad de James Gunn. Sí, hablando de eso, James Gunn le respondió que él no tendría problemas para que pues Ayer sacara su película en futuro, o sea que no, él pues lo ve bien, e inclusive Ayer le respondió en Twitter, pues yo lo sigo en Twitter, pues le respondió de buena manera, creo que también lo recogimos para las entradas del blog. Sí, ahora estaba leyendo que esto ya está rozando el de este, que la directora Cathy Young, la responsable de Aves de Presa, pues también está empezando, parece ser, a soltar la idea de que ella también sufrió cambios en su película por parte del estudio. Igual que le ha pasado a Zack Snyder y a Ayer. Es decir, que vamos a tener también un young cast de Aves de Presa. Esto ya está empezando a rozar un poco no sé, no sé. No sé, esto ya un poco en plan de coña, ¿no? Pero bueno, no sé exactamente en qué va a quedar. Bueno, pues sí, Perdón. adelante, adelante. Sí, solo para rematar. Katie Jan está mencionando por algunos cortes que sufrió en su película. Sí, nada grave. De hecho, creo que en estos momentos se metió en una batalla campal con la periodista Grace Randolph. O sea, por cuestiones que ella afirmaba desde ese tiempo, según una escena bastante controvertida que tuvo que sacar de Birds of Prey. Que bueno, creo que sí tienes idea a cuál se supone que se refiere, y pues Jan la desmintió, y pues esa es la batalla campal que están teniendo en Twitter en estos momentos. Están ahí peleando en pleno directo. Es curioso. Ajá. Bueno, pues hecho esto, seguimos hablando de DC, de cine de DC. Porque, y precisamente con Aves de Presa, porque parece ser que Warner Bros. Y la actriz Margot Robbie ya están conversando para ver cuál será esa siguiente película que se centrará en Harley Quinn. Recordemos que desde su aparición en Aves de Presa, pues la idea es que era que Harley Quinn tuviese un rol pues muy importante en el futuro del universo DC. De hecho, se planteaban varias películas. E incluso la idea era que Aves de Presa fuese la primera de una trilogía de películas en donde tuviésemos también en el futuro, pues por ejemplo, esa Gotham City Sirens, de alguna forma, incluso
tener en como tercera entrega un Birds versus Sirens, ¿no? Hay un aves contra sirenas de Gotham enfrentándose. Bueno, realmente esto no nos sorprende, aunque dicen que está todo en conversaciones iniciales. Yo creo que era previsible, porque pese a que Escuadrón Suicida funcionó muy bien en taquilla, pero a nivel de crítica de los fans sí que está la cosa dividida. Y que Aves de Presa, bueno, pues está muy lejos de ser lo que muchos esperaban, tanto en taquilla como en crítica, pues yo creo que la gente en general sigue gustándole Margot Robbie como Harley Quinn. Y posiblemente la película de Suicide Squad del año que viene, en verano, creo que era en agosto, con, sí, agosto. Exacto, con el director James Gunn, yo creo que sí va a ofrecer un resultado un poco más placentero para los fans. Entonces ahí como que va a resurgir con más fuerza el interés en Harley Quinn, y posiblemente pues no sería de extrañar que para entonces ya se hubiese anunciado cuál sería la siguiente película de Harley Quinn. Evidentemente esto atrae, pero también trae el miedo de que volvamos a tener otra Aves de Presa, porque recordemos que pese a todo, pues Margot Robbie tuvo un papel relativamente importante en la película Aves de Presa. De hecho, la idea de todo fue suya, ¿no? El hacer el proyecto fue suyo. Ya después, cómo desembocó todo, yo ya no sé cuánta mano llegó a tener ella, ¿no? Pero algo influyó. Entonces, el miedo evidentemente nos entra por el cuerpo al escuchar estas noticias. No sé si vosotros veis necesario hacer una película de Harley Quinn, o si la relegaríais a verla en otras películas que pueda llegar a ver, o incluso, por ejemplo, en Batman en un momento dado, si, pues yo qué sé, puede haber alguna forma de conectarlo. Ah, bueno, es complicado, sí, o sea, yo no tengo nada en contra de Margot Robbie como Harley Quinn, sí, llegué a disfrutar de su participación en Birds of Prey hasta cierta instancia. Yo creo que solo pues mejoraría por centrar lo que quiere proyectar con los filmes en donde ella quiere salir. Es que, bueno, el fandom de DC lo que quiere ver que es a Harley realmente es que interactúe con Poison Ivy o Hiedra Venenosa, como la conocemos en Latinoamérica o en español. O sea, en España también. También la llaman así. Bueno, quieren verla interactuar con Poison Ivy. Que, bueno, creo que ya es tiempo. O sea, si Birds of Prey sentó el terreno, ya creo que es lo más necesario, ya que, bueno, esta pareja es una de las parejas tanto sentimentales y tanto de mancuernas bastante memorables dentro de los cómics de DC y también dentro pues, de todo su medio. Es lo que se quiere ver, inclusive pues también que se una también Catwoman a su equipo, que realmente lo que valía con Harley es pues verla compartir con esas tres criminales, vamos a decir, llamarlo así, y pues ser lo que ella sí, no tanto el pastiche o la mezcla o lo que quisieron hacer de meterla a ella junto con las Birds of Prey, aunque bueno, las intenciones de Margot era pues darle relevancia a personajes no tan conocidos primero. Yo creo que Birds of Prey fue un duro golpe para ese personaje, más allá de que le siga gustando a la gente. Creo que la recepción que tuvo, aunque fue fresca en Rotten Tomatoes y la audiencia de Rotten Tomatoes la llevó bastante bien, creo que dilapidó muchos de los posibles proyectos que ella pueda tener en el futuro. Quizá con Suicide Squad vuelva otra vez a estar entre los personajes más queridos y avance más a otro tipo de proyectos en solitario, que ella lo lidere y que como dice Diego, que le dé oportunidad a personajes no tan conocidos. Creo que más allá de Suicide Squad, que es la próxima que ella va a tener otra película, pero junto a personajes mucho más conocidos y más queridos con el público, que ayuden a levantar un poco más la película. Creo que Gotham City Sirens puede ser uno de esos proyectos. Bueno, a ver si es verdad, pues eso, que se consiga pues recolocar al personaje al nivel que se merece. Y bueno, dejamos para el final un momento rápido de noticias sobre fechas de DC, porque recordemos que con la pandemia que tenemos ahora mismo, pues la situación está un poquito complicada, ¿no? Y la verdad es que, aunque se empiezan a hablar de que muchos países ya están estableciendo pues fechas para, o mejor dicho, están estableciendo protocolos para poder retomar la vuelta al rodaje de las producciones y de las grandes superproducciones,
siempre con los límites. Por ejemplo, pues escenas de pelea, escenas íntimas, escenas con dos personas muy cerca, todo ese tipo de cosas se tienen que eliminar, no se tienen que obviar, no se pueden hacer. Pues bueno, se están haciendo esos protocolos, pero todavía las producciones están siendo un poco reticentes, sobre todo las grandes superproducciones, están siendo reticentes a la vuelta al rodaje. Yo creo que el ejemplo más claro está en las palabras que decía el otro día uno de los productores de Menon, que claro, él decía, a ver, sí, se puede retomar el rodaje, pero hay muchísimo riesgo, porque a poco que una persona se acabe infectando, pues con este virus, no tiene por qué ser en el rodaje, puede ser en otras circunstancias, en otro sitio. Pero claro, si esa persona se infecta, eso ya obliga a que todo el equipo de producción o buena parte del equipo de producción se tenga que quedar en cuarentena, o por lo menos que se tenga que paralizar todos para hacer pruebas para ver cómo está todo. Entonces es un riesgo porque, como ya sabemos, todas las producciones pues al final alquilan sitios, alquilan maquinaria, alquilan equipos y eso te cobran por días. Entonces, si tú alquilas una zona, yo voy a rodar aquí durante X días y me cuesta tanto dinero, día que no puedes rodar es dinero que pierdes. Entonces hay un riesgo que yo entendí, por lo menos que esa era la intención, por lo menos lo que quería transmitir el productor de Venom. Pese a todo, como digo, los países ya están estableciendo sus protocolos y, por ejemplo, el Reino Unido pues ya está apuntando en esa línea, ya lo dejamos caer en otros programas y cada vez está más cerca de establecer esos protocolos y posiblemente para julio ya se puedan retomar algunos rodajes. Sin embargo, parece ser que Batman podría no comenzar el rodaje hasta agosto, por lo menos por lo que se deduce por las palabras de Colin Farrell, el actor que interpreta al pingüino, porque por lo que él tiene entendido, será en agosto cuando se empiece a retomar ese rodaje. Y por otro lado tenemos el tema de Black Adam, que teóricamente pues parece ser que podría ser o se podría retomar el rodaje para finales de agosto, principios de septiembre, que fue lo último que dijo Dwayne Johnson hace unas cuantas semanas. Pero esta semana también se ha sabido que Red Notice, la película que tiene que hacer Dwayne Johnson para Netflix, porque de hecho la película, esa producción se detuvo, se paralizó y ahora tienen que continuarla, pues posiblemente se retome para el último trimestre de este 2020. ¿Eso qué pasa? Que deja muy poco margen para que pueda empezar el rodaje de Black Adam y se pueda terminar antes de pasar a Red Notice. Eso significaría que tendría que empezar a rodar pues realmente en agosto y terminarlo todo pues a lo mejor para octubre, noviembre, ¿no? Para dejar el hueco a Red Notice. Y se está viendo un poco la cosa apurada tal y como está el tema del problemilla este que tenemos ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya son muchos los que apuntan a que quizás el rodaje de Black Adam se podría llegar ahí a 2021. Bueno, traemos estas noticias, pero realmente yo creo que es muy pronto para poder decir nada. Yo de momento me mantendría a la espera. No podemos hacer otra cosa. Esto pasa igual que la desescalada, ¿no? En los países. Realmente hay que esperar día tras día o semana tras semana, porque es que se va decidiendo sobre la marcha. Entonces, por mucha fecha de previsión que se pueda llegar a dar, no hay nada cerrado, porque puede cambiar cualquier cosa y todo se vuelve para atrás. O a lo mejor hay un buen movimiento, todo avanza bien y las cosas se pueden ir adelantando. Y eso es muy difícil preverlo. Entonces, hay que seguir en el día a día, semana a semana y poco más. No, no podemos esperar fechas. Y con esto cerraríamos el apartado de C. No sé si vosotros queréis añadir algo. Rematamos ya con el tema de Star Wars. Entonces, bueno, ya nos vamos despidiendo. Que Black Adam se estrene en diciembre de 2021, supongo yo, en caso de que se llegara a postergar bastante el rodaje, ¿verdad? Sí, yo creo que en ese caso, porque si es finales del 21, por mucho que los quieras hacer, la cosa está apurada. La cosa está apuradita, porque si empiezas en enero, yo creo que no da tiempo. Yo creo que es físicamente imposible hacer rodar una película y hacer la postproducción en menos de un año. Hay películas que la han hecho en un año. Yo creo que Deadpool se hizo en un año y Venom creo que también hizo algo parecido. Pero era un año, un poquito más de un año, pero menos de un año. Yo lo veo complicado y más porque Black Adam es una producción relativamente alta. Porque Deadpool, quieras que no, la primera película tenía sus efectitos, pero era poca cosa. Pero Black Adam, yo no creo que vaya a ser tan poca cosa. Aunque realmente estoy pensando en Shazam y tampoco tenía unos efectos especiales pues para tirar cohetes. Pero bueno, hay cosillas.
Entonces, yo creo que va a ser difícil. Si esto para no empieza justo en verano, yo creo que acabarán posponiéndola. Bueno, pues hecho esto, nos vamos al universo de Star Wars y con eso ya cerramos. Y son las dos noticias que han saltado pues en las últimas últimos par de días. Y es que parece ser que Disney estaría buscando ya actores para interpretar a Ezra Bridger y a el general o el almirante general, no me acuerdo, bueno, al personaje Thrawn. Bueno, Ezra, como sabéis, o como sabemos, o si no lo sabes, lo cuento ahora, es el gran protagonista de la serie animada Star Wars Rebels, que es la siguiente a la que le voy a meter mano, porque ya he terminado de ver Clone Wars y ahora pues le tengo que meter mano al Rebels. ¿Qué estaba leyendo aquí el mensaje de Errol? Dice sabotaje con mis participaciones, pero si no has dicho nada, ¿qué quieres decir de DC? A ver, cuéntamelo. Dice sabotaje, ¿se ha quedado callado? Si me he quedado callado y no has dicho nada, ¿qué quieres decir? No, 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 no. Cuando hablo que suena el teclado de Diego. Cuando tú dices Álvaro. Ah, pensaba que era por lo de DC. ¿Ves tú? Si es que me relía, si es que me Ah, relía. Lo disculpa. que hace por sabotearme él a mí. Bueno, entonces, como iba diciendo, Perdón, perdón. Ezra es el protagonista de Star Wars Rebels. Y Thrawn es un personaje que de hecho se remonta al antiguo universo expandido de Star Wars. De hecho, fue un personaje bastante importante. Tuvo una serie de libros bastante interesantes. Yo lo pasado no me lo he leído, pero por todo lo que he leído de críticas, la colocan con muy buenos libros. Y fue un personaje importante, sobre todo en la época de la caída del emperador. Él fue o operó bajo las órdenes del emperador, pero sobre todo su mayor importancia fue a posteriori. En el nuevo canon que tenemos de Star Wars, el personaje fue reintroducido, o mejor dicho, reutilizado, para aparecer en la serie de Star Wars Rebels, en concreto en la tercera temporada, y más o menos la esencia del personaje se mantuvo igual, y de hecho se amplió porque fue uno de los que ayudó también a crear la Primera Orden. Bueno, pues realmente no hay mucho más que decir. Están sonando estos castings, pero todavía no se sabe ni siquiera para qué proyecto puede ser. Y esto sí es algo que me... A mí, pues nuevamente volvemos al tema de siempre, porque es que yo esto, como no sea para The Mandalorian, supongo que será para la serie de... Será para la serie de Ahsoka Tano, o si no tendrá que ser para la serie de Obi-Wan Kenobi, porque es que en la precuela de Rogue One, yo esto no lo termino de ver, y más que nada porque el enfoque de Rogue One, yo creo que de la precuela de Rogue One, centrada en Cassian Andor, yo creo que va a seguir la misma línea que Rogue One, es decir, no va a haber Jedi allí prácticamente. Entonces, si tú colocas a Ezra Bridger y a Thrawn es porque le va a dar cierta importancia. Y además, yo creo, ya digo, no he visto Rebels, pero yo creo que el final de Rebels se sitúa después de la trilogía original, creo. No sé si vosotros lo sabéis, no sé si alguno lo habéis visto. Tengo entendido que ese Rebels se sitúa antes de antes de Una Nueva Esperanza, o sea, ahí es Sí, ahí comienza, donde pero creo que termina. ahí empieza, pero creo que cuando termina se hace un salto en el tiempo y creo que se van a después. Bueno, esto lo he dicho y no, manténlo ahí un poquito hasta que me vea la serie, pero me suena algo de eso. Y porque es que además el final de Rebels está muy relacionado. Ezra y Thrawn tienen un vínculo ahí muy, muy importante. Tampoco quiero decir nada más, aunque ya se estrenó la serie hace un tiempo, pero bueno. Ahí hay una revelación importante. Bueno, pues como digo, la cosa se queda ahí. No se sabe más al respecto de las series, dónde podrían aparecer estos personajes, pero yo creo que las candidatas son esas: Mandalorian, la de Ahsoka Tano, si realmente hay serie, como dicen los rumores, y por último, la de Obi-Wan Kenobi. Y yo reincido en la idea que ya decía: son personajes demasiado importantes como para que hagan una simple aparición, para que hagan un simple cameo. Yo, si los recupera, yo le daría cierta importancia. A lo mejor nos sorprenden y es que realmente están trabajando en otra serie. En esa. Se hablaba de una continuación de Star Wars Rebels, pero se decía como serie de animación, no como serie de acción real, que sería este caso. Entonces, no lo sé. Estoy un poco desubicado con estos rumores. Lo reconozco. No sé cómo. No sé qué lectura darles, la verdad. ¿Tienes preocupación de que esos personajes del canon animado salten al canon live action, Álvaro? Como pues te hemos venido preguntando desde ya algunas semanas. Hombre, un poco sí.
De hecho, hoy lo estaba hablando por Twitter con uno de nuestros lectores, porque precisamente se estaba quejando un poco la gente también del casting que estaba buscando para Ezra, porque era un poquito raro. No sé si lo tengo por aquí, porque lo voy a buscar si no es rápido. Porque a nivel de etnia, a ver, tú ya sabes cómo es Ezra, porque lo has visto en el formato animado. Entonces, como que estaba desubicando un poco, porque estaban buscando actores de 30, entre 30 y 40 años, que eso también me hace pensar en la idea de que todo esto va después de la trilogía original, porque cuando vemos a Ezra en Rebels, es un crío, realmente, es muy joven, y alguien de 30 o 40 años, pues ya han pasado unos añitos, y se está buscando a alguien de ascendencia asiática, pero también están abiertos a actores indios, latinos o de Medio Oriente, es decir, están buscando prácticamente casi cualquiera que yo creo que puedan al final pues encajar, ¿no?, en la descripción de Ezra. Y hombre, me preocupa porque son personajes de un medio animado que funcionan de una manera y que quizás cuando den el salto al formato live action nos podremos sentir un poco decepcionados porque el tratamiento que se les puede dar en cada uno es muy diferente. Entonces, por ahí sí tengo cierto miedo, igual que tengo cierto miedo de cómo va a quedar, por ejemplo, visualmente Ahsoka Tano, porque en animación luce perfectísimamente, luce genial, pero cuando lo veamos en live action, a ver, esa especie creo que no, la hemos llegado a ver en una de las películas de Star Wars, pero no la hemos visto en movimiento y con primeros planos y siendo un papel con bastantes, por lo menos no te voy a decir protagonista, pero sí entiendo que tendrá diálogos y si tiene serie propia, como se dice, sí va a ser protagonista. Entonces, ese apartado visual sí que reconozco que me preocupa un poco también. No sé. Y bueno, nada más. No hay mucho más que decir de Star Wars. Seguimos a la espera de ver cómo va la cosa y también se decía que iba a llegar pronto el tráiler de o algún avance de Mandalorian, pero seguimos a la espera de lo que van a avanzar de la segunda temporada. Estamos ahí, pues, esperando. Y ya está, hasta aquí se queda nuestro programa relativamente, pues, bueno, te iba a decir corto, pero realmente ha seguido la misma duración que otros programas. Así que, nada, en la línea habitual de los noticiarios. Así que, poco más, no sé si queréis añadir algo más por rematar, sea del tema que sea. Todo bien, Álvaro, un gusto compartir micrófonos contigo, Errol, disculpa. Si hubo algunos ruidos desde acá, la verdad siempre cada domingo es un placer platicar con ustedes sobre pues estos temas que nos apasionan y nos interesan. Lo mismo digo, un gusto compartir con usted esta tarde noche de domingo. Y bueno, pues evidentemente también un placer por mi parte estar con ellos y estar con todos los que habéis estado ahí en directo y los que nos escucháis diferido por cualquiera de las plataformas. Ya sabéis, los directos estos los hacemos en Twitch y después al día siguiente, generalmente, si me da tiempo, pues los subimos a YouTube, a iVoox, a Spotify, en Google Podcast creo que también se puede escuchar también y están también en Apple Podcast. Creo que no se me deja ninguna más. Como siempre, avisamos por redes sociales de que ya tenéis el programa y si no, evidentemente, pues vais directamente, buscáis en iVoox o en la plataforma que queráis, Noticiario BDS, y os aparecerá seguramente el programa en cuanto se suba. Y nada más, todo lo dicho, muchísimas gracias y nos seguimos viendo hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.